Las 17 personas de nacionalidad haitiana pretendían entrar a la ciudad de Santiago y fueron apresadas en el municipio de Villa Bisonot, en Navarrete, por miembros de la Policía Nacional. Dentro de los 17 ilegales se encontraban dos menores de edad. Mientras que el vocero de la Policía Nacional en Santiago, el capitán Fernando Pérez Valerio, explica los detalles con relación a este apresamiento de estos ilegales. Apresa a un individuo en un automóvil Hyundai Sonata. En este automóvil dentro 17 haitianos, dos de ellos menores de edad de 10 y 12 años. La Policía Nacional inmediatamente se da cuenta que se trata de trata y tráfico de personas, por lo que he detenido Freddy Gabriel Díaz Genao, de 34 años de edad. Al ser cuestionados, estos haitianos indicaron que pagaron la suma de 12 mil pesos para ser trasladado desde Dajabón a la ciudad de Santiago. Mientras que el chofer que conducía el vehículo donde fueron atrapados estos 17 indocumentados se encuentra detenido y en las próximas horas será sometido a la justicia. Estos haitianos fueron trasladados a la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional en Santiago y luego conducidos a migración. Esta persona, al momento de su detención, de una vez se depura, se le leen sus derechos constitucionales, sale en el sistema que ya había sido sometido por lo que es violencia de género e intrafamiliar. Para Telenoticias, Onelio Domínguez.